Esmeraldas en Movimiento es un programa de formación en danza y creación contemporánea que se inauguró en el año 2011. Para esta tercera edición fue buscar una conexión con esa raíz africana. Y en ese sentido, la técnica de Germaine Acogné y el trabajo de Aida con ese enfoque de autovaloración y de creación propia de eso que uno genuinamente tiene para aportar, fue realmente como anillo al dedo para el proyecto. La técnica Acogné es una técnica de danza creada por Germaine Acogné, la mujer de la danza africana contemporánea. Es una técnica que está compuesta por danza tradicional de Benín, danza tradicional de Senegal y danza tradicional de Occidente, Europa Occidental, especialmente técnica ballet y técnica Martha Graham. Todo movimiento nace de la columna vertebral, que es una serpiente, se convierte en una serpiente y no es una columna en sí, sino es una serpiente bailarina. Entonces todo movimiento nace de ahí, de esa serpiente. Es una técnica que también se contempla desde el caminar, no se para de caminar durante todo el tiempo y todo movimiento surge de la serpiente. Y todos los movimientos que se hacen están inspirados en la vida cotidiana, es decir, son animales o personas haciendo algo. Hay un elemento muy importante en la técnica Acogné, que es la imaginación. Jugar a ser algo para convertirse y ser un animal o una persona haciendo algo. Es la primera vez que llego a América Latina para impartir un taller especializado en danza de técnica Acogné. Me he encontrado con una pequeña África o Gran África, porque me he encontrado con que cada una de las personas de Esmeralda me representa un país africano en la gestualidad, en la presencia, en el cuerpo en sí. Nunca me imaginé en mi vida, en mi trayectoria que llevo de danza, de música, tener un taller de esto, y para mí sí es muy importante este taller. Me siento muy contento porque gracias a Aida hemos aprendido mucho de lo que tiene que ver con la danza africana. Dos. Ok, y después el solo lado derecho del cuerpo. Hemos trabajado la técnica Acogné también, pero con un concepto también amplio como creación contemporánea, ¿no? Que eso es un poco la investigación personal que yo introduzco dentro de la técnica Acogné. Es decir, utilizo la técnica Acogné para realmente hablar de creación contemporánea, de cómo podemos crear a través del ser. Como parte de las actividades de Esmeraldas en Movimiento estuvo la presentación del proyecto Ella Poema, que es un proyecto desarrollado por Aida en África con mujeres creadoras. Y creo que fundamentalmente, además del disfrute que fue ver esas piezas, esos cortometrajes de danza bellísimos y cada uno con un universo, no solo por la creadora, sino los paisajes, los colores y el universo que proponía, creo que fue de mucho valor, tanto en Quito como en Esmeraldas, presentar a estas mujeres artistas, porque realmente es ver referentes, jóvenes, artistas actuales. Pero si seguís hasta el último día. Fue una grata sorpresa que vinieron desde otros países, como es el caso de Karen Lino, que vino desde Brasil hasta aquí, hasta Esmeraldas, para recibir la formación. E igual Roxana Rojas, que es una bailarina argentina que ahora está de paso por Ecuador. Eu gostaria de agradecer a todos, todos da produção, a todos os esmeraldenhos que me receberam aqui com tanto carinho. E que bom que esse movimento se perpetue, não só em Esmeraldas, mas em todo mundo. Desde o nível sensível pro mais concreto, que as coisas se materializem dessa forma. Maravilloso, maravilloso. Es mi primera vez que llego a América Latina y llego a Esmeraldas, un punto geográfico muy representativo para mí, además, por ser española. Hay algo que ella nos dio a entender en cuanto a la libertad con disciplina, ¿sí? Nosotros, los esmeraldeños, somos alegres, emprendedores, pero sí hay que poner un poco de orden en lo nuestro, no por mal, ya.
Entonces, ella vino con esa parte para que nosotros pudiéramos ingresar, internarnos. Y como es una enseñanza de nuestra trascendencia, de nuestro descendiente, los afrodescendientes, entonces mucho más para nosotros acogerlo, adueñarnos, apropiarnos de aquello. En esta tercera edición de Esmeraldas en Movimiento contamos con el apoyo del programa Acerca, que es un programa de capacitación para el sector cultural impulsado por la Cooperación Española, y también la Casa de la Cultura Núcleo Esmeraldas, que nos abrió sus puertas como sede tanto del taller como para la charla y la presentación. Esta presentación del material marcó la importancia de no solo generar formación, sino también generar una ventana para ver referentes afro en tanto creación contemporánea. Ha sido también un descubrimiento personal, a la vez que profesional, de muchas cosas. Había una inquietud mía de venir América Latina por esta responsabilidad histórica, social, personal, y justo llegué en el sitio donde tenía que llegar. Después de esta tercera edición, ahora tenemos el reto de conseguir los apoyos para realizar una cuarta edición que sea consecuente con todo lo que hemos removido ahora. Esta raíz afro tiene una facilidad en el movimiento, en la creación, que creo que es una semilla que tiene que germinar. Entonces, el proyecto busca ser esa tierra fértil, esa agüita que le moja para que germine, para que crezca.